my God! Oh, God, I'm really lucky, man. Good job, Skin Club! I can't believe Skin Club! Are you crazy? Oh. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso mapa de Mirage. Como digo, el nuevo mapa de los hackers. Vamos a ver si este sospechoso, que de momento ha metido un par de tabs y ambos han sido cabezas, aunque han acabado con él. ¡Ojo, piojo! Vamos a seguir viendo. Ya hemos visto cositas. Vemos que lo del ratón a lo mejor no lo tiene activado. Dispararlo va a tener complicado. No sé si ahora se está instalando algo. Lo vamos a ver a continuación. Fijaros cómo sale justo en el momento adecuado, chicos y chicas. Sabe que tiene uno abajo, por supuesto. El otro no se expone. El otro está diciendo, claro, estoy donete, por favor, ayúdame. Mata al primero, mata al segundo. Creo que también le había dado casco al otro. Mata al tercero. Y tiene a uno en CT y tiene a otro en corta de B con la Tech-9 haciendo el horror. Ahí lo volvemos a tener. Wallhack lleva, yo también me atrevería a decir que lleva Aimhack. Se puede hacer el ace, ahí lleva el cuarto. Va a plantar la bomba. Salta sabiendo que está ahí. Lo que no entiendo es por qué no ha plantado en Viali en lugar de Firebox. Tiene el humo, vamos a ver cómo lo hace. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Que está claro que va cargadísimo. Como también estaban, chicos y chicas, las personas o las cuentas que vais a ver en pantalla. 10.000 dólares baneados, otra de 6.000, otra de 4.000. ¡Wow! Se está poniendo las pilas Valve, al menos con los hacks que tienen grandes inventarios. Porque es lo típico, ¿no? Cuando ves a alguien con buenas skins, te dice, buah, dudo que esté hackeando. Tiene una Dragon Lore, tiene un cuchillo. Pues hay gente que es así de estúpida, ¿qué os puedo decir, no? No sé cuánto les habrá durado el chollo. Pero nada, estaban baneando a muchas cuentas. Y esto lo único que va a hacer es que las skins que son más caras sigan subiendo de precio. Porque básicamente, como sabéis, una vez se banea una cuenta, esas skins no se pueden tradear, mueren en ese inventario. ¿Qué pasa? Que si hay una Dragon Lore, una Hole, que de esas armas hay muy poquitas, pues se van perdiendo cada vez más. Y como comprenderéis, pues el precio acaba subiendo. Esto lo vamos a ir pasando porque poco más hay que añadir, ¿no? Bueno, es esa... Qué ridículo es este tío, ¿eh? O sea, fijaros que ha tenido todo el tiempo del mundo para matarle y no ha podido. O sea, si no tiene activado el line hack, como veis, ¿eh? A pesar de que tiene wallhack, no es capaz de controlar el recoil para matarle. Bueno, además, bravo, le vamos a poner el pack completo. Acaba con su compañero de equipo. Ahí tiene el primero. Esta plan no es la mejor del mundo, tampoco te voy a engañar. Tenemos al segundo. Hay uno en rampa. Hay uno bajo cielo. Y es que yo creo que eso ya está cantado. No voy a poner cuando empieza a disparar. Ahí mata al que estaba debajo. Le quedan 20 segundos. Puede perder la ronda, ¿eh? Puede perder la ronda muy tranquilamente porque tiene que coger la bomba y matar a dos. Si no se expone el de eléctrico, puede que la tenga fácil. Le quiere tasear encima. Acaba saliendo el de rampa. Sabe que la única manera de ganar es matando al de eléctrico, que encima está mirando a la pared. Acaba con él. Y bueno, pues si tenéis algún tipo de duda que llevaba Warhack, chicos y chicas, ahí se acaba de comprobar. Porque no tenía ninguna información de que había alguien en eléctrico. Así que nada, vamos a abrir las cajitas como siempre. Ya sabéis, si apoyáis el vídeo, abrimos caja entre sospechoso y sospechoso. Y como digo, se ha llevado el pack completo. Así que hasta luego y no vuelvas. Por cierto, ¿habéis visto que ahí he comprado muchas cajas? Iba a comprar 9. Y me pone ahí un error. Digo, bueno, cancelo y vuelvo a comprar otras 9. Por cierto, la Ceres, esta vale dinero. Bien, bien, bien. Y se han comprado las 9 de antes más las 9 que he puesto después. 18 cajas que no quería. Pero bueno, así tengo para el siguiente vídeo. Nos toca esta Mac. Contra la cama del mundo, qué feo es esta Mac, por Dios. Y ahora os voy a contar, chicos y chicas, las noticias de Source 2.
que espero que os haga muchísima ilusión. Bueno, una 10, le está bien, chavales. Vamos bien, vamos bien. Ahora es turno de ir a por el segundo. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que va corriendo hacia la zona de larga. Y ya creo que lleva algo, porque se ha dedicado a mirar a la puerta. No sé si os habéis fijado, tenía la mira. Bueno, pero qué barbaridad es esta, por favor. Pues poco más que añadir, ¿no? Yo creo que ya hemos visto todo. Pero fijaros cómo se detecta a un hacker sin ni siquiera disparar, ¿eh? Es que se ha puesto a mirar la puerta. ¿Y para qué vas a mirar una puerta, chicos? A no ser que seas un, yo que sé, un cerrajero y te interese, yo que sé, la estética de las puertas de Dastos. Pero bueno, vemos que no hay solo un hacker, chicos. Vemos que no hay solo un hacker. Y de hecho, el equipo terrorista se ha rendido. Madre del amor hermoso. Bueno, pues tocará esperar a que acabe la partida. Fijaros dónde tenía la mira y dónde han acabado las balas. Pues bueno, vamos a... Viendo esto, que nos deja un poco el culo frío, la verdad. Vamos a ver una gran noticia. Y es que en Artifact, que como sabéis es el juego de cartas de Valve, pues están poniendo cositas de CSGO. Lo bueno de lo que se estoy poniendo ahora en pantalla es que, según dice la persona que lo ha descubierto, no es un archivo reescrito. ¿Qué quiere decir esto? Os hablé de esto hace un tiempo, ¿no? De que en Artifact le están metiendo como cositas de Source 2, de Counter Strike, pero eran reescritas, o sea, ya estaban y simplemente les hicieron unos ajustes, pero esta es totalmente nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente están tocando el tema de Source 2. ¿Cuándo va a salir, chicos y chicas? No se sabe. Yo supongo que estarán aprovechando todo este tema del COVID para darle caña, porque es lo que deberían hacer. Aunque, bueno, pues no se sabe, ¿no? No se sabe si les está afectando más de manera positiva o de manera negativa. Pero yo espero que sea de manera positiva y que se estén centrando en el juego. Así que nada, vamos a pasarle, vamos a darle caña, porque por desgracia en este sospechoso poco más podemos investigar. Fíjate que el anterior era cantoso, pero este se lleva la palma. Además, son dos los hackers que hay en esta partida. Me da lástima, tío. ¿Sabéis lo que más me da lástima de que haya tanto hacker? Que imaginaros una persona que no tiene dinero, prueba el juego gratuitamente y se encuentra este tipo de partidas. ¿Cómo vas a formar una comunidad, tío? ¿Cómo vas a formar una santísima comunidad si sus primeras partidas, pues hasta que alcance nivel 30, que no sé cuántas partidas eran eso, pero es una barbaridad? Y lo que os digo, se encuentra en hackers, es que cualquiera abandona el juego. Por eso espero de corazón que junto a Source 2 venga ese anti-hack, ese back que todos estamos buscando, un back 2.0 que sea muchísimo mejor y que haga de Counter Strike un lugar seguro y un lugar en el que no estemos todo el rato pensando si nos estamos enfrentando a alguien bueno o a alguien con hacks. Y bueno, chicos y chicas, es turno de ir a por el tercer y último sospechoso. ¡Tercer y último sospechoso del día de hoy! Yo creo que si Mirage es el mapa competitivo con más hackers, el mapa no competitivo con más hackers es el mapa de Office. De hecho, el otro día vi un tweet que me hizo mucha gracia, que decía: Office solo lo juegan dos personas, la gente que le gusta romper cristales o los hackers. O sea, no hay otro tipo de jugadores en Office. De hecho, ya me tiréis en los comentarios y me gustaría saber una cosa: ¿vosotros jugáis este tipo de mapas o simplemente os limitáis a jugar a los mapas competitivos? Yo personalmente solo juego los mapas competitivos una vez. Me pasa, por ejemplo, con Caché, ¿no? Una vez Caché salió del mapa competitivo, lo dejé de jugar. De hecho, solo he jugado a la nueva versión cuando me ha tocado en Face It por obligación o en los primeros días para testar el mapa. Así que nada, chicos y chicas, vamos a darle por finalizado este vídeo con este hacker, que la verdad va cargadísimo con esa peonza. Por cierto, nuevo caso en el que hay dos hackers, porque si os fijáis en los scores, tanto el sospechoso... Ah, bueno, no, perdonad, creo que es el... ¿Era el bot, creo? Ah, no, se ha ido uno de ellos. Había visto que uno llevaba 18 bajas, otro 17, a no ser que la cervecita de antes me haya sentado mal. Pero lo dicho, vamos a ponerle de todo, por supuesto, a esta persona, que tendrá la cuenta eliminada dentro de poco. Y vamos a abrir las tres últimas cajas.
A veces me pregunto si poner CSGO gratuito ha sido una buena idea por ese tipo de casos, ¿no? En los cuales llevas peonzas, vas cargadísimo y nada, simplemente te eliminan esa cuenta y te pones otra. Es complicado, chicos y chicas. Pues nada, hombre, evidentemente sí que ha sido beneficioso por la gente que no ha podido pagar. Ya me entendéis, ¿no? Pero me refiero con el tema de los hacks. Poquito más, espero de corazón que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros, porque en CSGO seguramente vienen novedades dentro de muy poquito. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. There's nothing left to say.